Sí, mira, tenemos comunidades muy afectadas que son 8 comunidades. Entre ellas está el Ejido Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Ruiz Cortines, El Diamante. Son zonas muy montañosas con mucho frío, a las cuales le estamos proporcionando, como ustedes pueden ver, zarapes, despensas, colchonetas, para que ellos mismos se puedan proteger de estas inclemencias del tiempo que se nos avecina este invierno muy crudo. Es la situación por instrucciones de la señora Marina Garay, de la directora, la licenciada Elena Lucía Navarrete del Ángel, y también a través del gobierno del estado, y como es la señora Rosa Borunda, presidenta del DIF municipio estatal, perdón.